Doña Marta Mendieta continúa afectada con la instalación de tuberías de parte de la alcaldía de Managua en la zona norte de la capital. La semana pasada fue víctima, al igual que otras familias, de un derrumbe de tierra en la zanja que socavó la comuna, dejando incomunicada una vivienda. El problema es esto, que todavía lo tenemos, que eso, entre más días viene cayéndose más y peligroso a los niños. Que ayer se me fue una ahí. ¿Se le cayó? Sí, se me cayó, al pasar se me cayó allí. Pues, y ese, que me gustaría que esto fuera lo más rápido posible. ¿Ves? Y que estamos encierros aquí, ya no hay salida casi. ¿Ah? Eso es todo. Sí. ¿Se ha ido desboronando? Eso es, mire, cómo va ahí debajo y ahí ya cayó una parte y ahí va. Ese es mi miedo. A pesar que se hizo un relleno en la zanja, estas familias no dejan de sentirse inseguras, tomando en cuenta que el clima apunta a incesantes lluvias que vendría a ocasionarles nuevamente grandes daños en sus viviendas. Pero siempre el peligro sigue porque se viene una avenida de agua, se lleva toda esa tierra. Y ellos ya miraron la gran correntada de agua que se viene. Por eso medio se preocuparon en meter esos tubos, que al principio lo hubieran puesto, se hubieran evitado tanto problema. Y tantos problemas a nosotros que seguimos en la misma. El agua es provisional, es para mientras las guaneras nos las han pegado. Como miran, ahí están en el aire los tubos y todo. Y estamos siempre en la misma cosa, vamos a sentirlo seguro hasta que lo cierren bien la calle como estaba. Según ambas familias, hasta el momento las autoridades de la alcaldía no les han dado información sobre el avance de este proyecto que tiene más de 3 meses en ejecución, ni la reposición de andenes dañados en las viviendas. Francisco Fajardo Duarte, Notivoz.